Fuerza Aérea Mexicana cuenta con unos 60 aviones tácticos multipropósito T-6C Texan II desplegados en 6 escuadrones aéreos. En el rubro de aviones de combate se cuenta con 10 interceptores Northrop F-5EF agrupados en el Escuadrón Aéreo 401, de los cuales al menos la mitad están en condiciones operativas. El F-5E es un interceptor bastante capaz, aunque ya cuenta con 37 años de servicio, lo que nos lleva a pensar por qué tantos turbohélices y tan pocos interceptores. El caso mexicano es especial, su fuerza aérea está integrada a la Secretaría de Defensa Nacional, que también controla al ejército mexicano. Esto ha hecho que no se cuente con una doctrina moderna respecto al poder aéreo. México carece por el momento de aviones de primera línea salvo los interceptores F-5, que aún están operativos. Esta doctrina ha hecho que se usen aviones multipropósito para equipar a los escuadrones aéreos en un esquema heredado en el que siempre se han usado entrenadores. Por ejemplo, los originales AT-6 de la Segunda Guerra Mundial fueron sustituidos por aviones T-28 y luego por el PC-7, que ahora es sustituido por los T-6C Texan II. El T-6C Texan, a pesar de su modernidad, no cuenta con las capacidades de un interceptor, ya que se ubica más bien como un entrenador turbohélice con capacidad de ataque moderada y aviónica de última generación, aunque sus capacidades se limitan al competir con un jet de cualquier tipo. Entonces, si un tejano está limitado en ciertos rubros, ¿por qué la FAM le ha dado preferencia dentro de su reequipamiento en los últimos años? Es necesario recordar que por el momento y en los siguientes años, México no planea algún supuesto de una acción militar, ya sea ofensiva o defensiva, a pesar de que la correlación de fuerzas en el mundo está cambiando rápidamente, con la invasión de Ucrania y las tensiones en el mar de China. Aún así, una hipótesis de guerra está lejos del escenario mexicano, ubicándose en situaciones riesgosas del tipo económico, comercial y de medio ambiente. Señalado lo anterior, la cúpula militar mexicana se ha inclinado por contar con aeronaves que proporcionen más bien experiencia a los pilotos mexicanos, ya que como todos sabemos, el adiestramiento de un piloto es la parte más larga y de mayor costo en la operación de una fuerza aérea. Es así que al equipar a los escuadrones aéreos con una aeronave turbohélice como el T-6C, se obtienen ciertas ventajas tácticas. Una es conseguir adiestramiento y horas de vuelo de los pilotos en una plataforma equipada con aviónica moderna y digital como la suite de aviónica Sterling CM4000, que aumenta en gran medida las capacidades de formación avanzada, que además permite simular muy bien la operación de una aeronave como el F-16 o el F-18. Permite además un ahorro considerable, ya que su costo de operación es solo un tercio comparado con un jet. Se obtiene también una capacidad moderada de combate al poderse equipar con diverso armamento guiado, ya que incorpora puntos fijos duros bajo las alas para el porte de armamento. Finalmente, contar con medios aéreos en diversas locaciones en México para realizar misiones de vigilancia e intercepción, así como adiestramiento, entre otras misiones. Es así que la Fuerza Aérea Mexicana está poniendo énfasis en el adiestramiento de sus pilotos en una plataforma moderna que les permita, en caso de ser necesario, transitar a una aeronave de características superiores de la manera más rápida y eficientemente posible. Se estima que el periodo de transición de un piloto de T-6C a un interceptor podría abarcar entre 2 a 3 semanas dependiendo de la capacidad del piloto, la disponibilidad de las plataformas y la velocidad de los planes de conversión, lo cual hace de vital importancia contar con pilotos familiarizados en las nuevas tecnologías y con un nivel de vuelo aceptable, además de las horas de vuelo requeridas para volar los interceptores. Esta estrategia mexicana permite un importante ahorro de recursos para la operación de los aviones. Al mismo tiempo, permite tener pilotos con un adiestramiento aceptable para poder operar un interceptor, desplegando además todas estas aeronaves por el territorio nacional, y que en caso de una contingencia se podrían obtener de manera más o menos rápida los aviones interceptores, aunque no así quien los pueda volar. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página mexicoaeroespacial.com.mx. Que estén muy bien, hasta la próxima.